Stone, suscríbanse a mi canal. Sí. Sean muy bienvenidos una vez más, chicos y chicas de YouTube, a esto que son básicamente muchas noticias y muchos juegos gratis para descargar, más que nada para el área de PC. Así que vamos a estar hablando de PC, de Xbox, de PlayStation, juegos gratis, ventajas que pueden tener, los que tengan la suscripción Plus a los que pueden llegar a acceder, también, ¿qué más? Betas, sorteos del canal para la gente que está suscripta, razones por cual no estuve subiendo videos, etcétera. Una bienvenida y muchas cosas más. Así que quédense lo más que puedan y vamos a estar hablando un poquito de todo esto, ¿sí? Primero vamos a empezar con el área de PlayStation, ¿sí? Y después vamos a ir avanzando a lo que es PC y Xbox, ¿sí? En general, y al final voy a hablar de las cosas del canal. Así que vamos a hablar primero. Vamos a hablar de cosas en Fortnite que están gratis, ¿sí? Esto puede ser también, puede llegar a aplicar con Xbox, no estoy seguro, pero para la gente que tiene PlayStation Plus hay cosas gratis. ¿Por qué? Porque la PlayStation Plus no te la regala nadie, entonces vos la tenés que pagar, la PlayStation Plus, por ende vos tenés el derecho a reclamar estas cosas que no son gratis, las pagaste, ¿no? Entonces, si nosotros vamos al área de la PlayStation Store, al área no me sale el nombre ahora, de la PlayStation Plus, ¿sí? Vamos a tener ahí cosas nuevas gratis para descargar de Fortnite. Vamos a tener algunos grafitis, no sé si skin, cada tanto nos regalan una skin, pero esta vez no, nos regalan algo, creo que para cuando vamos cayendo o algo así. Cuestión, si tenés Fortnite y tenés PlayStation Plus, aprovecha, ya que pagaste la PlayStation Plus y estás disfrutando del Fortnite, anda y reclama esas cosas gratis que tenés para descargar. ¿No? Después vamos a hablar del sorteo también que voy a estar haciendo en Fortnite, así que quédate hasta el final, ¿sí? ¿Qué más tenemos para hablar? Bueno, en Fortnite también ahí está el evento este de Batman, que por ahora está solamente Gatúbela para comprar, ¿sí? Y también tenemos, a mí me gusta más el Batman de la Warner Brothers, pero bueno, está el de DC, ¿sí? Y también es para pagar, ¿no? Si tenés la guita, como hacen el skin de Fortnite, si tienes la plata puedes comprarte a Batman, ¿sí? Que me parece totalmente injusto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora, tenemos la beta de Call of Duty, ¿sí? Advanced Warfare, beta abierta para todos, ¿sí? O sea que PlayStation, Xbox y también para... ¿Cómo se dice esto? Para PC, anda a Steam o a tu plataforma de preferencia y descargate. En este caso nosotros tenemos la PlayStation Store, otros tendrán la Xbox Store, no sé cómo se llama. Pero anda y descargate el Call of Duty gratis, la beta. Eso sí, les advierto, tiene un modo muy, pero muy parecido al Battlefield. ¿Sí? Al Battlefield 4, que tenés helicópteros para andar, tenés... ¿qué más? Tenés tanques, también tenés cuatriciclos, sí, mucho como el Battle Royale que había antes de Call of Duty. Bueno, lo mismo. Nada más que es una batalla por equipos, al que más consigue 250 puntos es el mejor. Déjenme abajo en los comentarios qué es lo que opinan. A mí me dio toda la sensación de esto es un Battlefield, y yo ya tengo el Battlefield, así que prefiero seguir jugando el Battlefield 4, que me parece que me da muchísimas más opciones que el Call of Duty. Pero bueno, cada uno es fan de sus cosas, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, ahora salió el Borderlands 3, ¿sí? Si me olvido porque no lo noté acá Borderlands, pero tengo códigos para reclamar puntos en el área VIP. Y también, no sé si llaves o algo así, no sé si para Borderlands 3 o Borderlands 2. Yo antes hacía esos videos, pero no sé si les sigue interesando. Tenían tan pocas vistas que los dejé de lado. ¿Sí? Bueno. Descargate, reclama las cosas gratis en Fortnite. Descargate la beta abierta. Sí, es abierta del Call of Duty Advanced Warfare, que es el último que salió. Rockstar Launcher. ¿Qué es el Rockstar Launcher? Rockstar Launcher es un launcher como así tiene el de Blizzard, etcétera. Pero nada más que, igual que Ubisoft, nada más que en vez de estar todos los juegos en general de todas las plataformas, solamente están las de Rockstar. Y si vos te descargas en la PC, esto estamos hablando de la PC, ¿sí? Vos te descargas el launcher para PC del Rockstar, vas a tener automáticamente gratis el GTA San Andreas, ¿sí? Así que si lo querés, tenés un juego gratis ahí, únicamente descargando el launcher, ¿sí? Vos vas, descargas el launcher y reclamás tu juego de GTA San Andreas gratis. Y después, si querés hacer compras dentro del launcher, podés hacerlo ahí. En vez de ir y comprar cada cosa en Steam o en tu plataforma de preferencia, podés ir a cada uno de los launchers de cada una de las empresas y conseguir directamente los juegos ahí con descuentos ahí, o directamente comprarle al productor del juego, ¿no? Por así decirlo. Otra cosa que tenemos es la Epic Store. Sí, Epic Store. Los mismos creadores de Fortnite y de un montón de otros juegos más. También tiene su propio launcher, por así decirlo. La Store, la tienda. Sí que tiene un montón de controversias, pero un montón de controversias. Sí, y que noticias aparte. Pagan aproximadamente 9.490.000 dólares por exclusividad de tiempo limitado, por si no sabían, que es la gran noticia que anda dando vueltas por ahí. Básicamente lo que hacen es pagar eso para que, por ejemplo, como pasó con el Borderlands 3, ¿sí? Juegazo el Borderlands 3, pagaron un acuerdo de exclusividad que por varios meses no pueda salir este juego, comprarse por otra plataforma, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Le pagan esa plata y durante varios meses la única manera de adquirir el juego y comprarlo va a ser por ahí. Obviamente que nosotros, los de PlayStation, eso es en el área de PC, nosotros los de PlayStation vamos a poder disfrutarlo directamente, ni bien sale, ¿sí? En la Epic Store, lo que yo les quiero hablar más que nada, porque siempre me desvarío mucho del tema, pero no importa. Tengo tantas noticias para hablarles, además hace mucho que no subo video. Pero eso es para después, está el puntito ahí abajo. La Epic Store tenemos 6 juegos gratis, ¿sí? Y todos son de Batman, ¿sí? Vamos a tener la trilogía de Batman de Arkham y otro juego más de Batman para descargar. Así como nosotros en la PlayStation Plus tuvimos el Batman Arkham Knight, solamente uno, ¿sí? Gratis. En la Epic Store, si tenés en la Epic Store, allá atrás, si tenés PC, vas a poder descargarte no 1, sino 2, sino 6. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juegos de Batman. Vas a tener 3 de los Batman, por así decirlo, comunes. Y vas a tener 3 que van a ser de Batman Lego, ¿sí? Así que vamos a tener Batman Arkham Knight, como tenemos nosotros lo de PlayStation, más 2 juegos más de Batman y más 3 juegos más de Batman del grupo de Lego, ¿sí? De Batman Lego. Así que 6 juegos gratis, ¿sí? Tenemos cosas gratis acá arriba, tenemos una beta gratis, tenemos otro juego gratis, más otros 6 juegos gratis. Y ahora vamos a hablar de otra cosa que posiblemente sea gratis para vos, como tanto que no, que es un sorteo, ¿sí? ¿Un sorteo de quién? De MOA. ¿Para quién? Para tu A, ¿sí? Para el sorteo del canal, en donde absolutamente todos pueden participar con algunas restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Me dieron ustedes Amazing, como si antes en el sorteo anterior. Precisamente por eso, el sorteo anterior, de eso les quiero hablar. El sorteo anterior pasaron muchas cosas en el sorteo anterior. Entonces mi idea es ahora manejar las cosas de otra manera. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a sortear, ¿sí?, un pase de batalla para alguien que esté suscrito, al canal. Tiene que estar suscrito, tiene que compartir el video, tiene que dejar un comentario abajo para participar, ¿sí? Si no se cumplen esas condiciones, directamente no puede participar, ¿sí? Eso quiere decir que este sorteo no es para todos. No es para todos este sorteo. ¿Qué quiere decir? Se tienen que cumplir muchas condiciones. Primero tenés que dejar un comentario abajo en el video, ¿sí?, que diga que quieres participar en el sorteo, ¿sí? Segundo, obviamente vas a tener que tener el Fortnite. Tercero, no vas a tener que tener el pase de batalla nuevo. Es para gente que no tenga este sorteo, más que nada, chicos y chicas de YouTube. Es para gente que no pueda comprárselo el pase de batalla, ¿sí?, que tenga la skin normal, ¿sí?, que sea, es un sorteo, el sorteo lo vamos a llamar mi primer pase de batalla, ¿sí? Directamente para gente que nunca tuvieron un pase de batalla o no tienen los pagos para comprar el pase de batalla, se quedaron en temporadas anteriores, no le pueden pedir la tarjeta por cómo están la situación en el país y todo eso. Yo ahorré bastantes pavos, ¿sí?, y voy a estar haciendo un sorteo, ¿sí?, de mi primer pase de batalla para un suscriptor, para un ganador. Lo único que tenés que hacer es suscribirte, compartir el video, comentar que querés participar, ¿sí?, tener la cuenta y reclamar el premio, ¿sí?, reclamar el premio dentro del día en el que yo anuncio. Tenés 24 horas para reclamar el premio. Ahora, ¿qué pasa si alguien no lo reclama? Sí, pusiste el comentario, te suscribiste, compartiste el video, pero no reclamaste el premio dentro de las 24 horas. ¿Se vuelve a sortear como la vez pasada? No. La vez pasada yo lo sorteé como 7 veces. 7 veces el sorteo. Incluí a todos los suscriptores, o sea que ahora solamente van a estar incluidos los que quieran participar, ¿sí? Y únicamente los que pidan abajo en la descripción participar van a ser los elegibles, ¿sí? Ahora, ¿qué pretendo con esto? Y que estén atentos al canal, ¿sí? Ya sé que se suscribieron, que me están siguiendo, que dejaron el comentario que quieren participar, que vean los videos, ¿no? Porque la intención es esa, que vean los videos. Y cuando sale, o simplemente, ni bien, que activen la campanita de notificación, van a ver todos los videos que yo estoy subiendo. No les va a interesar ninguno, está bien, ¿sí? Pero cuando salga el del sorteo, mírenlo. Mírenlo, porque yo cuando sorteo algo es sencillo. Le digo, bueno, el ganador es tanto. Ganó esta persona y ya está. Y contacta conmigo dentro de tanto tiempo. Si no contactas conmigo dentro de tanto tiempo, también perdiste, ¿sí? Y tenés 24 horas para reclamar el premio, ¿sí? Vos tenés que agarrar, ir al video en donde yo publico el ganador y abajo en los comentarios comentar directamente: lo reclamo, o lo quiero, o soy yo el ganador, o yupi, o lo que sea. Yo voy a agarrar y voy a mirar mi reloj y voy a decir, bueno, está dentro de las 24 horas que publiqué el video. Listo, estás elegible. Lo que va a pasar va a ser lo siguiente: me vas a mandar una solicitud de amistad a mí, y dentro del tiempo hábil, sí, que tenemos que esperar que Epic, el juego de Fortnite, básicamente dice que tenés que esperar 2 días, ¿sí? 2 días siendo amigos para que yo te pueda hacer un regalo. O sea que vamos a agarrar, vamos a ser amigos, vamos a esperar los 2 días y yo después voy a agarrar y te voy a dar en la siguiente temporada el nuevo pase de batalla. Así que alguien va a empezar, un afortunado, una afortunada o los que caigan entre medio, va a empezar un jugador, ¿sí? En general, un gamer, va a empezar con el pase de batalla nuevo y flamante, ¿sí? Y cuando lo tengas al pase de batalla ese, lo que te recomiendo es que no gastes ninguno de los pavos, ¿sí? Porque ya que es tu primer pase de batalla, te voy a enseñar cómo administrarte. Que vos tenés que agarrar y llevar el pase de batalla a nivel 100. Una vez que lo tengas en nivel 100, lo que vas a hacer es guardarte todos los pavos, ¿sí? Que te dan aproximadamente 1100 pavos llegando el pase de batalla a nivel 100. Una vez que tengas el pase de batalla a nivel 100, tengas los 1100 pavos. 950 va a salir el próximo pase de batalla que va a salir en la próxima temporada. Que si vos no gastaste en cosas que te parecieron maravillosas, por así decirlo, ¿sí? Si fuiste inteligente y no te distrajiste o no, básicamente no te tentaste, ¿sí? Con otras cosas, vos vas a tener no solamente ese pase, sino vas a pasar a tener todos los pases a partir de entonces, ¿sí? Así que es muy importante este sorteo y también es muy importante que participen gente que no tenga plata para comprar, ¿sí? Como casi todos los argentinos, lamentablemente por la crisis que estamos viviendo, ¿sí? Bueno, hablamos de cosas gratis para Fortnite. Un juego gratis para probar, gratis entre comillas, ¿no? Otro juego gratis tenemos acá, totalmente gratis, el GTA. Tenemos 6 juegos gratis acá. Básicamente un sorteo de un pase de batalla que puede ser, que se puede transformar en un montón de pases de batalla de acá al infinito, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poco de razones mías personales y otras cosas más, ¿sí? O sea que si ya no te interesa más este canal a vos o mi persona, ¿sí? En general, ya te mando un saludo enorme, gracias por haber visto hasta acá el canal. Ya no tengo más noticias para vos, salvo cosas personales mías y de gente que me sigue mucho el canal y que se estará preguntando cositas, ¿sí? Así que gracias, suscríbete, ponle like, etc. Ahora, mis queridos y queridas amazings, ¿sí? Vamos a hablar de razones que dice ahí atrás. ¿Sí? Las razones por las cuales yo no estuve subiendo videos últimamente. Básicamente era porque en el joystick mío, la Play, no sé, no me dejaba apretar el modo de grabar, ¿sí? Y las actualizaciones constantes de un montón de juegos que tengo instalados tanto en VR como otros juegos comunes que subía contenido y juegos nuevos que descargué de la Store, etcétera. Juegos de estos como por ejemplo el Batman este que salió de Arkham, los estaba probando, entonces me quedaba sin espacio, no podía editar, no podía grabar, ¿sí? Volví a bajar un juego nuevo de antes que a mí me gustaba mucho, que es el Titanfall 2, que está espectacular. Y bueno, básicamente es eso, no tenía espacio para grabar nuevo contenido y no tenía espacio tampoco para renderizar y editar ese nuevo contenido, así que básicamente eso fue lo que pasó y por qué no estuve subiendo videos, además de otras cositas mías personales. Es que no me estaba sintiendo de buen humor, ¿sí? Estaba básicamente súper bajón yo, estoy deprimido, estoy triste, ¿sí? Pero bueno, si no me funciona la función para grabar, ¿sí? Contenido, no puedo hacer nada tampoco. Ese es el bajón, más que nada. Otra cosa que por qué no subía contenido era porque también no tenía espacio, ¿sí? Y al no tener espacio tenía que borrar cosas nuevas. Borré como 3 juegos, demos que tenía cosas para hacer VR, vendí cosas, sí, tuve que vender un montón de cosas mías también porque no tengo plata, sí, pero no para comprar juegos nuevos, sino para poder comer, ¿viste? Después, ¿qué más hice? Bueno, tuve que borrar un montón de juegos que tenía para jugar con alguien si llegaba a venir a casa, o juegos de demos que tenía de VR y un montón de otras cosas, y otros juegos que tenía pensado jugar y todo, y al final los tuve que borrar todos. ¿Por qué? Porque las actualizaciones de Fortnite son cada vez más y más pesadas, y la verdad que no me gusta nada, pero bueno, es lo que hay. Sí, es lo que hay. Es lo que hay. Así, es lo que hay. Y bueno, ese es otro inconveniente que tuve. Entonces estuve varios días como que tratando de decidir, pero me bajé este juego y quiero jugarlo, pero también este no lo terminé, y así, y tengo que borrar algo sí o sí, y a mí me tarda como 3-4 días en volver a descargar algo, y después todas las actualizaciones, y bueno, así hasta que pude hacer espacio para grabar este video, aunque sea, y que obviamente me va a ocupar un montón de espacio. Sí, así que esas básicamente son las razones por las cuales no estuve subiendo videos. Porque estaba rebajón, porque no tenía espacio, y por no tener espacio no sabía qué juegos borrar, y tampoco tenía espacio para nada, para renderizar lo que ya tenía grabado, nada, sí, y otras cosas ya antes mencionadas. Ahora, por último y no menos importante, la bienvenida, ¿sí? La bienvenida ¿a quién? A todos mis suscriptores nuevos, ¿sí? Bienvenidos a esto que es el Amazing Gaston. El Amazing Gaston soy yo, ustedes son los Amazings, ¿sí? Que Amazing significa maravillosos, sorprendentes, grandiosos, ¿sí? Que son ustedes, ¿sí? Y bueno, les voy a explicar un poquito lo que se trata este canal. Este canal no se trata ni de videojuegos. Me llegó una notificación. No se trata de... Bueno, está bien, ya va. ¿Sí? Oh, BRB. Me dice que está online. No, gracias. Ahí está. Vamos a hacer así. Hola, BRB. Ahí está. Un saludo. El juego, el canal, quiero decir, se trata de mí. No se trata ni de gameplay, ni de juegos gratis, ni de sorteos, ni noticias de videojuegos, ni nada por el estilo. Se trata de mí, de yo, de moi. ¿Sí? Así que en este canal vas a ver de absolutamente de todo, ¿sí? Desde cosas motivacionales, desde el almanaque, anécdotas mías, cosas que te quiero enseñar, sí, que yo sé, porque tengo títulos en un montón de cosas, pero bueno, no tengo trabajo. Y básicamente es de mí subiendo contenido de cosas que disfruto. Básicamente lo que disfruto son los videojuegos, sí, y de noticias para ustedes, para que se enteren y que puedan reclamar jueguitos gratis. Básicamente es eso, sí, y ya no, y llamativo eso. Una cosa que pasa acá en el canal es que yo no tengo plata, ¿sí? No tengo trabajo y me entristece mucho no tenerlo. Por eso hay veces que no subo contenido, porque estoy súper bajoneado por este asunto. Entonces lo que no van a ver acá es que yo promocione mi canal, pague por propagandas, pague por hacer más famoso el canal, ¿sí? Yo por lo general no hago nunca sorteos, porque no tengo plata. Van a salir un montón de juegos maravillosos, buenísimos y nuevos, y yo no los voy a comprar porque no tengo plata, ¿sí? No tengo trabajo, por ende no hay juegos gratis, no hay sorteos, no hay regalos. He sorteado regalos que cuando he tenido una oportunidad de agarrar un trabajo o algo, bueno, yo me siento muy agradecido con mis suscriptores y decido con lo poco y nada que tengo, aunque sea compartir algo con ustedes. Sí, pero bueno, básicamente es eso. No, si están suscritos solamente por los sorteos, bueno, oportunistas son. Si les sale bien, felicidades. Si no les sale bien, bueno, hay muchos otros canales allá afuera. Yo no ruego para nada por suscriptores, ¿sí? No pago por suscriptores, no hago suscripción por suscripción. ni nada por el estilo. ¿Sí? Yo soy lisa y llanamente una persona común y corriente. ¿Sí? Cuando me dicen, no, es un youtuber, que un youtuber es una persona que agarra y se toma el trabajito de agarrar un video, subirlo a YouTube y nada más, como esto. Yo simplemente hablando, dándole noticias a todos ustedes. ¿Sí? Esto es lo que es el Amazing Gaston. Si ustedes quieren compartir el video, fenómeno. ¿Sí? Si ustedes quieren dejar comentarios, déjenlo. Nadie está obligado a hacer nada acá. Yo tengo una política, ¿sí?, que la sigo a rajatabla dentro de mi canal, ¿sí?, porque más allá que un canal lo hacen todos ustedes, el moderador, ¿sí?, acá de mi canal soy yo. Así que si vos, porque se te ocurre, porque pensás que sos mejor que los demás, ¿sí?, acá somos todos iguales, para aclarar, somos todos iguales. Si a vos se te ocurre faltar el respeto a alguno de mis suscriptores, ¿sí?, o a mí en persona, te felicito, te vas. No necesitamos gente como vos acá en este canal. Nosotros, ¿sí?, yo agarro y no necesito llegar a 1.000.000 de suscriptores, te aviso, ¿sí? No necesito llegar a 1.000 suscriptores, para que vayas sabiendo, ¿sí? Yo no quiero ser súper famoso, yo no quiero ganar millones con esto, esto es un hobby, es algo que disfruto, ¿sí? Y voy a tratar de hacer lo posible y hasta lo imposible por evitar de que vos me lo arruines, ¿sí? Que me lo arruines a mí, ¿sí? Así. Sí, yo también los quiero mucho. Entonces, lo que quiero aclarar es eso, ¿sí? ¿Alguien viene acá a faltar el respeto a los demás? Acá abajo en la línea de los comentarios. ¿Todo bien? ¿Sos libre de hacerlo y de seguir haciéndolo? Allá afuera, con otro canal, con gente que tiene esas mismas opiniones, ¿sí?, por así decirlo, que vos. ¿Sí? Así que anda y manejate con tus pares, no con la gente que yo tengo acá de compañía y que me sigue en mi canal, ¿sí? Porque yo a mis suscriptores los aprecio mucho, los he llegado a conocer. Hay gente que me ha venido a visitar desde su casa hasta mi casa y me ha visitado y hemos disfrutado aunque sea una tarde, ¿sí? Yo me puedo llegar a llevar bien y comprender un montón de otras situaciones por las cuales vos o tus familiares están pasando, pero no voy a tolerar de que me faltes el respeto a mí, ¿sí?, y por ende a todos mis suscriptores o a algunos de mis suscriptores, ¿sí? Si vos estás abajo en los comentarios y no te podés llevar bien con alguien, deja de hablarle, ¿sí? Si ves que no pueden llegar a un acuerdo en algo, estás libre. La otra persona es libre de que le guste, no sé, el FIFA, y vos sos libre que te guste el Call of Duty, ¿sí? Yo soy libre de que me guste tal juego, y si vos me pedís, hacé un review de un juego o algo así, y yo no tengo plata para hacerlo, no voy a hacerlo, ¿sí? Por último y más importante, el canal. Este canal, ¿cómo se mantiene vivo? Y mediante a mí, ¿sí? Si yo me cago muriendo de hambre o tengo problemas económicos, no puedo seguir con el canal para nada, ¿sí? Así que básicamente este canal no se mantiene ni con vistas, ni con likes, ni con nada por el estilo, ¿sí?, ni con propagandas, ¿sí? Con lo único que se mantiene el canal es con donaciones, ¿sí? Hay solamente una donación disponible que puedes hacer, que es por medio de Mercado Libre, Mercado Pago. Puedes hacerlo por tarjeta, puedes hacerlo por tarjeta en efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, nacional, internacional, ¿sí? O vos, si tenés la plata en la mano, vas a agarrar la plata y la llevas hasta un lugar habilitado, le decís, mira, quiero depositar acá, quiero hacer una compra en Mercado Libre y pagar esta compra, y listo, ¿sí? Básicamente así es como se mantiene el canal. ¿De cuánto estamos hablando? De la única donación que hay y que existe y que pueden pasar a todos a su moneda y que está en pesos, una moneda que constantemente se está devaluando y que cada vez vale menos y cada vez la moneda paga y compra menos, ¿sí? Estamos hablando de lo mínimo e indispensable que me deja a mí Mercado Libre hacer una venta de cualquier cosa. Son 15 pesos. Sí. Eso nomás, ¿sí? Nada de que un dólar, como me pedían otras plataformas, que eran el dólar si fue, se había ido a 60. No, mucho menos. El precio casi de un chupetín, o el precio de una bolsita de caramelos, o el precio de un alfajor, si llegas a encontrar un alfajor dentro del rango de ese precio. Eso, básico, ¿sí? Podés donar cuantas veces se te antoje. Pero es así, nada usurero, nada de que si vos entrás dentro de la suscripción de los $1000 o de los $200 recibís una remera, eso no, acá no hay merchandising, no vendo ni nada, yo vivo a gracias de la voluntad y la generosidad de mis suscriptores, ¿sí? Yo agarro y les ahorro plata, ¿sí? Les ayudo a obtener oportunidades de disfrutar juegos antes de que salgan, para que los puedan probar y decidan si comprarlos o no, y en todo caso ahorrar hasta $60 acá, ahorrar bastantes dólares también acá con este nuevo juego. 60, 6 por 2, 12, 18, $180. ¿Sí? Aproximadamente tenés acá ahorrado en la Epic Store. 18 más 18 tendrías que hacer, porque esos son solamente 18, son $180, son 3 juegos más otros $180 de los Legos, ¿sí? Cosas gratis, ¿sí? Ahí yo te estoy ahorrando un montón de plata, un montón de dólares, ¿sí? Estás obteniendo una oportunidad que por otro lado no te enterarías. Y yo básicamente no te estoy ni pidiendo ni obligando a que me dones nada. Si eso sale de vos, bien. Yo solamente estoy comentando una mecánica que yo tengo para mantener mi canal. Hasta ahora absolutamente nadie, salvo una persona, me donó plata que ni siquiera pude tocar porque me donaron $1 hace mucho en la cuenta de Patreon. Y yo no tengo posibilidad de reclamar ese dólar, que me sacaron un montón de porcentaje de dólares, así que son centavitos de dólar que yo ni siquiera puedo acceder. Así que opté por la plataforma de Mercado Libre y con eso yo lo recibo directamente en mi tarjeta, y con eso puedo ir y comprar, comprarme té, comprarme unas galletitas, comprarme... leche para desayunar y merendar, o en realidad ayudarme a comprar esas cosas básicas para yo poder comer y que me salga un poquito más barato eso. Y obviamente ustedes disfrutan todo esto y mucho más. Así que sin más preámbulo, bienvenidos a todos y a todas al nuevo canal, al viejo canal que tenemos hace más de 3 años de YouTube, que se llama El Amazing Gaston. El Amazing soy yo, los Amazings son ustedes. Así que gracias por seguirme durante tanto tiempo, los que están desde el principio, y sean mucho pero muy 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 bienvenidos todos los nuevos suscriptores y suscriptoras que no conozco, que lamentablemente no han estado mucho interactuando con los comentarios, pero les agradezco igual que estén acá con nosotros, ¿sí? Porque el Amazing Gaston, vos cuando te suscribís, no solamente te suscribís a mi contenido, sino que pasas a ser parte de una comunidad donde puedes hablar con un montón de gente en los comentarios, ¿sí? Puedes pedir ayuda o lo que sea, y puedes hacer nuevos amigos. Yo siempre les doy coraje a la gente para que vayan ahí e interactúen entre los suscriptores y que sea una gran familia, sí, que se ayuden entre todos. Esto ha sido todo por el momento, espero que lo hayan súper disfrutado, ¿sí? No se olviden de darle like si les gustó, comentar qué les pareció, suscribirse, seguirme en las redes sociales, compartir este video y muchas otras cositas buenas, donar, ¿sí? Todo va a estar abajo en la descripción, si me quieren seguir en las redes sociales o lo que sea, para contactar conmigo personalmente. Todo va a estar disponible para ustedes abajo en la descripción para donar también. Y básicamente esto ha sido todo por el momento. Espero que lo hayan súper disfrutado. Nos vemos. Hasta la próxima.